guerrilleros de las FARC, estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir, donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas. El Estado colombiano tendrá que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas, que la perversa costumbre de incluir en los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. El fin del conflicto con las FARC. No habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación. No habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños, a aprender, a jugar, a reír, como debe ser. Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Los fusiles es la posibilidad, la oportunidad y el momento para que los colombianos y las colombianas tengamos otra manera, otra forma de realizar este proceso de participación política que hace falta en el país para lograr las transformaciones estructurales por las cuales decidieron armarse muchos colombianos y colombianas hace más de 60 años. Más allá de celebrar el fin de la guerra en abstracto, estamos celebrando que se logró un acuerdo que incluye cambios, que incluye garantías para la participación política, temas que tienen que ver con el origen del conflicto, temas que tienen que ver con la posibilidad de que digamos nunca más a las confrontaciones entre el gobierno y las FARC. Estamos celebrando eso, tiene un gran valor que cosas que deberían haberse alcanzado de otro modo hayan tenido que alcanzarse a tanto costo y con tantas luchas, pero que hoy lo estemos logrando es por supuesto motivo de alegría. Los retos que se vienen son de todo tipo, retos humanos, retos políticos, retos académicos, retos culturales, y pues para eso necesitamos que todos los colombianos, que todas las colombianas asumamos este llamado y nos demos a la tarea de decirle sí a la paz, de construir la paz. Precisamente construir la paz con justicia social, que significa acabar con las desigualdades estructurales como el racismo, el patriarcado, la no entrada de las multinacionales, que les afecta fundamentalmente a los territorios afros, campesinos, indígenas. Y en ese sentido yo creo que es un reto para las organizaciones, para las comunidades, para quienes le están apostando desde hace muchos años a esta construcción de paz con justicia social. Que este sea el último día de la guerra.